Buenas tardes. Viernes se desarrolla la sesión plenaria. Entre las aprobaciones esperadas para hoy es la extensión de las medidas extraordinarias por 6 meses. El FMLN no está de acuerdo con este tiempo. Ellos sugieren que sea por 1 año más. El Partido Arena ha dicho que se debe de hacer por 6 meses, tiempo suficiente para conocer cuáles medidas extraordinarias deben ser permanentes y cuáles no. Arena además sugiere que las medidas extraordinarias deben volver al control judicial, pues actualmente está bajo el control del Ministerio de Justicia. Para la aprobación de las medidas extraordinarias que están dirigidas sobre todo a los recintos penitenciarios se requiere de 43 votos. Así la información. Regreso con ustedes al estudio de Tele2. Buenas tardes.